la inseguridad en el Ecuador, qué le está pasando a nuestra nación y cómo podemos solucionar este problema. La inseguridad en Ecuador es el tema que más inquieta por estos días a los ciudadanos. Los grupos de crimen organizado, bandas urbanas y asaltantes, ladrones comunes, ponen en jaque la seguridad en Ecuador mientras la ciudadanía reclama protección. El índice de asesinatos va en aumento. Los asesinatos, los robos, secuestros, extorsiones y demás hechos delictivos que ocurren constantemente a lo largo y ancho del territorio nacional tienen en alerta a la comunidad, autoridades, incluso al espectro internacional, que empieza a notar la compleja situación que afronta nuestro país. La crisis de inseguridad ha hecho metástasis en la débil estructura gubernamental del Estado ecuatoriano. La delincuencia e inseguridad es un fenómeno social complejo que se ha agravado por las necesidades sociales, la pobreza, la iniquidad y la corrupción de muchos mandatarios. De ahí que el país necesita reconstruir su tejido social desde los barrios hasta llegar a las grandes urbes, incluyendo el sector rural, con medidas y acciones directas de las instituciones estatales, los gobiernos autónomos, descentralizados, GATS y toda la ciudadanía. Ahora hablemos en función de la estadística. En el 2022, Ecuador ya vivió el peor año de su historia en materia de seguridad. En los 365 días de ese año hubo 4.603 homicidios. Eso significó un promedio diario de 10.4 casos a una tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas de la policía revelan que entre enero y julio de este año se han registrado 3.513 asesinatos, lo que significa un aumento del 58% respecto al 2022. Ese año la tasa de homicidios fue de 26 por cada 100.000 habitantes y en la actualidad ya se ubica en 20, con una tendencia a crecer, con lo que se estima que al final del año cerraría con 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiéndose en el país más violento de la región. Soy esposo como tú, soy padre de familia como tú, y a mí me motivó demasiado la muerte de Agustín Intriago en Manta. Yo no soy político, pero me identifiqué con él porque es padre y esposo como lo soy yo. Y en definitiva, esto ha provocado mi coraje, mi rechazo y mi reclamo, porque él, siendo autoridad, siendo alcalde de una ciudad, teniendo supuestamente la mejor seguridad que podía tener un político como él, sin embargo, nos contaron que le dispararon por la espalda. Entonces, yo me pregunto, ¿qué seguridad tengo yo en mi país? ¿Qué seguridad tengo yo en mi ciudad cuando todo el mundo comenta que la policía está muy corrupta? Y no quiero decir con esto que todos los policías sean corruptos. Estoy seguro que dentro hay muchos que son buenos elementos, pero esta minoría corrupta ha provocado que no confiemos en nuestra policía, no confiemos en nuestras autoridades. Por eso es que me llené de mucha motivación para decirlo desde el fondo de mi corazón: ya basta. Tienen la obligación los políticos y las autoridades de turno y los nuevos que quieren nuestro voto, tienen la obligación de cuidarnos, de cuidar a la familia, porque sin ella el país está perdido. ¿Pero por qué pasa esto? La Biblia dice que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y eso es lo que lastimosamente hoy estamos viendo en nuestro país. Las causas de la inseguridad y la delincuencia en Ecuador son diversas. La pobreza es uno de los factores principales, ya que muchas personas que viven en condiciones de pobreza se ven obligadas a recurrir al crimen como una forma de sobrevivir. El tráfico de drogas también desempeña un papel importante en la violencia y la delincuencia en el país. Además, la corrupción ha contribuido al crecimiento del crimen organizado. La falta de educación y oportunidades también puede llevar a una vía delictiva para algunas personas, pero sobre todo la causa más notoria es que los gobernantes le han dado la espalda a Dios. Dice la palabra de Dios en San Pablo, en 2 Corintios 4:4. Pues como no creyeron, les fue quitado el entendimiento. Mis queridos hermanos y amigos que me ven en redes sociales, esa es la razón por la cual vemos tanta maldad desatada. Vemos carnicerías humanas en las cárceles. Vemos a ladrones, a pandilleros que no tienen humanidad, no saben lo que es compasión,
vemos cómo el corazón va frío por la calle y solo busca su satisfacción personal. ¿Por qué? Porque dicen que son pobres y los gobernantes no se han preocupado por ellos. Tienen hasta cierto punto razón. Pero insisto, cuando un ciudadano, alguien que tiene el entendimiento otorgado por Dios, y no hablamos del entendimiento sobre ciencia, sobre materias económicas, psicosociales, no sé cómo llamarlo, hablamos del entendimiento que solo Dios regala. Esa conexión invisible con el cielo es lo que nos regala sabiduría. Salen las mejores ideas, salen los mejores planes. ¿Apegados a quién? Al Creador. Y eso es lo que nos falta. Poner fin al crimen en Ecuador requiere de un enfoque multifacético que involucre la colaboración entre agencias gubernamentales, las comunidades y los ciudadanos. Tomará tiempo, esfuerzo y recursos, pero es posible tener un impacto significativo en la reducción de los índices de criminalidad en el país, y con la ayuda de Dios y la Virgen María lo podremos hacer. Recordemos, somos un país consagrado al corazón de Jesús. Primero, fortalecer la aplicación de la ley. Es importante equipar a las agencias de aplicación de la ley con los recursos, la tecnología y la capacitación adecuada para mejorar su capacidad de prevenir y resolver delitos. Esto puede incluir aumentar la cantidad de oficiales de policía, invertir en mejores equipos y mejorar los sistemas de comunicación entre las agencias. Segundo, abordar la pobreza. La pobreza y la desigualdad a menudo están vinculadas a las tasas de criminalidad. Abordar la pobreza a través de programas sociales y desarrollo económico puede ayudar a reducir el crimen, al mejorar el acceso a la educación, la atención médica y las oportunidades laborales. Tercero, mejorar la educación. La educación puede ser una herramienta poderosa para prevenir el crimen. Brindar educación y capacitación vocacional de calidad a los jóvenes puede ayudar a evitar que se conviertan en una vida delictiva. Cuarto, centrarse en la rehabilitación. En lugar de solo castigar a los delincuentes, se deben hacer esfuerzos para rehabilitarlos. Esto puede implicar brindar asesoramiento, educación, capacitación laboral y otros servicios de apoyo para ayudar a reintegrar a los delincuentes en la sociedad. Quinto, fomentar la participación de la comunidad. La participación es esencial para prevenir y reducir la delincuencia. Se debe alentar a los ciudadanos a reducir actividades sospechosas y trabajar con las fuerzas del orden público para mantener seguros sus vecindarios. Sexto, enseñar los valores fundamentales del respeto y trabajo honrado de nuestras casas. La familia es el centro de la sociedad y así como padres no sabemos inculcar y formar cómo es debidamente a nuestros hijos. Lastimosamente este mal no se acabará. Debemos formar una nueva generación de principios y valores. Séptimo, que Dios sea el centro de nuestras vidas, trabajos, familias y nación. Cuando Dios es el centro en un lugar, todo cambia. Desde la antigüedad, la Biblia nos enseña que cuando las familias y naciones le daban la espalda a Dios, sobre esa nación venían males. Mas cuando una nación le da el centro a Dios, viene bendición. La Biblia dice en Salmo 32, bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahvé, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Todo lo que me ha motivado a decir todo lo que he dicho desde el fondo de mi corazón es porque quiero ver un Ecuador mejor. Quiero ver familias felices. Quiero ver a Dios en el corazón de todos los ecuatorianos. Sin Dios es imposible, señores. Sin tener a Jesús como Señor y Salvador es peor. Y no podemos nosotros asegurarles a nuestros hijos una bendecida nación si desde ahora no comenzamos a sembrar bienestar y prosperidad. Si desde ahora no comenzamos a sembrar en oración. Yo quisiera que el Ecuador, y no solo el Ecuador, el mundo entero, doble rodillas ante Dios. Y por eso quiero invitarlos a que cojamos las armas. Con el Santo Rosario podemos cambiar al mundo, podemos cambiar al Ecuador. Y ya lo hizo nuestra madre cuando cambió la suerte de Portugal. Y por eso hay un santuario en Fátima, Portugal. Podemos cambiar, podemos nosotros hacer caso, obedecer a nuestra Santa Madre, porque con este rosario podemos conquistar todo el mal que azota nuestra ciudad. Es imposible gobernar una nación sin Dios y una Biblia,
Juntos, a la mano de Dios, podemos solucionar estos problemas. Que el Señor sea gobernante supremo de nuestro país y juntos veremos un cambio. Dios los bendiga, hermanos, y Dios bendiga a todo el Ecuador.